¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer que puedan estar con nosotros. Les traemos el fútbol hoy desde la bella ciudad de Barcelona. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo. Se acaban ya los neutrales en este partido correspondiente a la Liga Santander. Vamos, ¿a quién eligen? En el campo hoy, el histórico Fútbol Club Barcelona contra el Atlético de Madrid. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Hay veces que no sé qué es lo que me emociona más. El festejo de un equipo que sale campeón o los jugadores que están saltando como locos porque se salvaron del descenso. Descender es una cosa horrible, no solamente para el jugador, sino para el club y para la hinchada. Pero salir campeón es una marca. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Ahí va Ter Stegen, lo tapó! Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ter Stegen bajo palos. Piqué trabajará junto al inglés en la defensa. Ivan Rakitic saldrá con Sergio en la mitad de la cancha. ¡Ahí está! ¡Y puede ser! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Corner cruzado que llega. La pelota que tuvo miedo que movió los puños del arquero. Jiménez. Lemar. Bueno, ese corte defensivo. Morata. Cruza la pelota y puede ser. Saúl. Buen disparo. Se fue por muy poco nomás. Esperemos que tenga otra oportunidad porque como esta no va a tener otra más fácil. Con la pelota Sergio Busquets. Ivan Rakitic. Tranquilamente podría hacer algo cualquier profesor de cualquier universidad, de la mejor universidad del mundo. Pararse frente a sus alumnos y preguntarle: defínanme con una nueva palabra a Leo Messi. Invéntense una definición para Leo Messi. Es imposible, que parece se ha dicho todo, hay que inventar algo. ¡Cote! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Asentarse que este gol no cuenta y offside. Muchos se han quedado con el grito en la boca. Con la pelota Sergio Busquets. Rakitic. Busquets. Ivan Rakitic. Leo Messi. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Busquets intercepta. Esta puede ser buena. Si lo clava, lo gana. Formidable el trabajo de... ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Deciden jugar en corto el córner. Llega cortando bien y recupera. Atento que se viene la contra. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Vaya gol que acaban de concretar. Estos hicieron una contra estupenda. Y no lo van a alcanzar, Fernando, ¿eh? Se les escapó y encima termina el gol la jugada. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el Fútbol Club Barcelona.
asegurando el pase. Ahí está Messi. ¡Que este muchacho! Que... ¡No, Messi! ¡Gol! ¡Grosso! Ah, cómo tiene que estar el entrenador, ¿eh? Acababan de marcar y le han empatado. Falta de concentración. Rápidamente en contrarrestado el gol. La respuesta que estaban buscando. Está inspirado el técnico. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Hay bronca porque le empataron el partido, ¿eh? No era lo que estaban esperando, pero bueno, así le quedó la carita a lo del banco. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Mirá lo del asistente, levanta la bandera, fuera de juego. Solamente la mano la tenía delante del contrario. Señores, de momento, el único que tiene la pelota es el Barcelona. Me parece que ni el director técnico ni la hinchada están contentos. Esto sigue en empate y parece que no se despierta. Lemar. Saúl. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Han adicionado 3 minutos más al juego. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Morata. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Leo Messi. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a 1. ...45 minutos a este partido... el Atlético la mueve desde el centro... muy buena entrada... la pelota al costado... Saúl... ahora el Atlético quiere aprovechar la velocidad por la banda... Lemar... ahí se viene el centro... Morata con ocasión... ¡Esa pelota que lleva de vibra buena! Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Ha regalado la pelota Busquets. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos, cumplimos con la obligación de analizar un poco a Messi, Mario. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral, si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. ¡Disparo de Griezmann! Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, José. ¡Vaya manera de escalar! Le queda buena para meterla al área. Con la pelota Sergio Busquets. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver, aquí, ataquen, vengan, vengan. Griezmann. Ha mandado la pelota lejos de su área. Le queda todavía media hora al compromiso. Fácil recuperación del balón. Se viene solo ante el arco. Corta bien esa pelota. Cerró los ojos y le pegó para afuera. Saúl. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Ahí cuenta con apoyo. Ahí va la pelota en el área. Vuelven con Saúl. Atento que se viene. Se ha cruzado en el camino de la pelota. ¡Gol! Varios de esos goles que son
más fácil hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujar. El partido por ahora 2-1. Busquets. Vidal. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Con la pelota Sergio Busquets. Vidal. Luis Suárez. Que llaman a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Ya dijo en línea que esta pelota será para el Atlético de Madrid. Y a la cancha se vendrá Diego Costa. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Coque. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Tomás, una vez más le llega la pelota. Qué bien está el día de hoy este muchacho. Kieran Trippier. Ahí están buscando el carril exterior. Fabulosa entrada acabamos de ver. Ahí se quedó tapado en la defensa. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Si hubo fútbol en la cancha hoy, Mario, se está yendo de a poco cada paso que dé este jugador. Yo creo que el cambio viene para favorecerlo. El técnico muy inteligente para que salga Ovación. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro decide que se ha terminado. No todos los resultados tienen el mismo contexto, Mario. No todas las derrotas son iguales. Unas duelen mucho más que otras y cuando se pierde contra un rival... Y esas cuesta digerir y pasan días hasta que se logra. Sí, y todos estaban esperando este partido, que podemos decir que es un clásico. Pero cuando vos haces la...